Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Marcela Tejera, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Marcelo, ¿cómo estás? Todo bien. Comencemos hablando de Peñarol y la Copa Libertadores en el día de ayer. Sí, que logró un triunfo importantísimo por cómo venía Peñarol, por cómo venía jugando tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. No fue que mejoró mucho en el tema futbolístico Peñarol, porque uno tiene que ser sincero con lo que vio ayer en el estadio de Peñarol, pero sí que fue efectivo en pocos minutos, ¿no? Sí. Acá vemos la única jugada que tiene Peñarol en un primer tiempo que fue malo para los dos lados. Muy clara, se lo pierde Villalba, notable, sí, Luchetti, ¿no? Luchetti notable. Peñarol fue un poco más en el primer tiempo. Y acá, los primeros minutos del segundo tiempo, Atlético Tucumán hace un lindo gol, una jugada por afuera. 15 minutos del segundo tiempo, ese es el gol que te mata. No, es que en el estadio, en la cancha, lo que estábamos en el estadio lo veíamos difícil. Pero ¿qué tenés que hacer cuando te hacen un gol así? Enseguida convertir, y se da este tiro libre de Hernández que rebota en la barrera. Después, y descoloca a Luchetti. Y ahí Peñarol y su gente meten de vuelta al equipo en el partido. El tiro libre, ¿eh? No era bueno, pero bueno, rebota justo. El otro día estuvimos hablando de cómo pararse en la barrera, ¿te acordás, Marcelo? Pero esta jugada de Gastón Rodríguez es lo mejor que pasó ayer en el estadio de Peñarol, porque es una jugada de otro partido, porque hace un túnel con un cambio de ritmo bárbaro y después cuando sale muy rápido, se la pincha de una manera espectacular. El gol tenía que ser de él, lamentablemente le queda corto y por suerte Afonso está cerca. Rodríguez, el que hace esa jugada, no fue titular, ¿no? No, entró titular. Rodríguez y entró Rossi, que es el otro que pica por la punta. Pero los dos entraron muy bien. Esa es una jugada de Rodríguez, que era un golazo. Ahora si vemos la toca, repetición, la toca, la toca, pero entra al ángulo. Sí, sí, si no la toca se metía. Es una doble atajada de Urciaga, muy importante. Después viene una que en rebota final, en el palo, que es esta. Ah, y esta que esta cambia de derecha a izquierda. Y también Peñarol. Ay, qué tarro, se salva. Sí. Y la última que le queda después un scrimmage de lo que a usted le gusta, sí, en el área a Burciaga. El valor psicológico de este partido es impresionante. No, impresionante, ¿por qué? Porque le sacó la sonrisa a Jaime Clara, fíjese, todo esta semana. Y se la agregó a usted. Sí. La por barrio. No, el tema es que le viene muy bien a Peñarol, porque esto te da para trabajar más tranquilo. Ir por la secta, en el torre. ¿Eh? Ir por la secta. No, déjeme hablar. No, está dolido con Zulia. Yo sé, ellos están un día bien, un día mal. Lo que digo yo que a Peñarol le viene muy bien porque tiene un mes para preparar el partido que viene en Copa Libertadores. Todos están iguales en el grupo. Tiene que mejorar y eso el entrenador lo sabe y los jugadores lo saben. Pero acá lo importante es cuando venís de una derrota importante como fue hace 10 días, sí, ganar a ganar de local, viste que ahora pasa al revés que en el fútbol de antes. Todos es mucho más fácil ganar de visitante que de local. Todos están ganando de visitante y bueno, Peñarol por suerte. Yo creo que aparte de ganar, la gente se fue contenta, ¿sí? Porque la gente cuando hace el gol Atlético Tucumán estaba liquidada, sí, porque decía, otra vez nos pasa que nos ganen, que nos hagan un gol. Y cuando en 10 minutos lo da vuelta, la gente tenía una alegría. Surgió el espíritu, y eso los jugadores lo vieron en la cancha. Lo sintieron. Entonces yo creo que eso es bueno para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la dirigencia y sobre todo para los hinchas. Le vino muy bien el triunfo. Además, dos goles en un minuto es impresionante. No, y el segundo que es un golazo, porque el primero, quieras o no, como lo decía Pablo Rodota, ese fue el factor de ayuda de la claro, fuerza. Fue el factor de ayuda, pero la jugada de Gastón Rodríguez fue una jugada de otro partido. Sí, fue tremendo. Sí. Creo que es el observador que titula Volvió a rugir y que me parece que fue ovaciones. Un poco lo que sonó ayer el campeón del siglo cuando terminó el partido. Sí, Peñarol nomás. Hubieron dos o tres jugadores que para mí sí estuvieron a la altura del partido. Sí. El lateral izquierdo, Lucas Hernández, está fue jugando junto muy bien con Gastón Rodríguez, el mejor jugador, porque jugó los 90 minutos al mismo nivel, pasó permanentemente al ataque. El Cebolla tuvo momentos buenos del partido. El Cebolla es un crack. Gurciaga atajó las pelotas que tiene que atajar un golero de equipo grande. Y Novi, que lo emocional aporta también, ¿no? Sí, Novi está falto de fútbol, sí, claro, igual. Lo trabajó más con Carpeta en la mitad de la cancha. Novi es mucho más, para mi gusto, de lo que demostró ayer. Y me gustó cómo entró el pibe Rossi, porque entró en un momento complicado, se juntó entró bien rápido, con el Cebolla. Sí, sí. Hubo puntos altos de Peñarol
tiene que mejorar, pero para mí con esos puntos altos que estuvo ayer le dio para ganar. Bien. Claro. Peñarol que va de vuelta campeón del siglo este fin de semana porque cierra la fecha. Con Rampla. Va el domingo a las 20 con Rampla, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de esa fecha, pero antes hablemos de los convocados de Tabárez para los próximos partidos. El de Brasil, que es el 23 de marzo en el Centenario, y Perú el 28 de marzo ya en se Lima, viene, Pablo. La semana que viene. Sí, sí, señor, acá hay sorpresas está. Varias. Hay 43 goleros, en realidad hay 4 goleros porque Muslera no puede jugar el primero, entonces por eso convocan a la sorpresa. Por acumulación de amarillas. Que es el Coco Esteban Conde entrando en el lugar que ocupaba el golero de Peñarol, justamente, ¿no? Porque siempre sí, pero estaba se lo merece, Conde. La verdad que hace uno o dos años que está atajando a buen nivel. Sí, después, bueno, la lista es más o menos la frecuente. Ahí en esa... En esa en no esa está lista, el Palito que se lesionó. Sí, novedad Urreta Vizcaya y hay que tachar a Palito que sí está sí. en la lista. Exacto. Y no está convocado Gastón Ramírez. Se fracturó el Palito, bastante, Marcelo, ¿no? Qué mala suerte. Sí, qué mala suerte. No, no, viste que Palito últimamente siempre o juega vendado, que tiene un golpe en la cabeza y lamentablemente ahora le pasa esto de la fractura. ¿Se acuerda de lo que le cantaban en Argentinos Juniors al Palito? No. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el hermano de Pelé. No, esa no la tenía, ¿eh? Esa la está inventando usted. No, no. No, y el hermano de Palito. Para Argentinos Juniors. ¿Sí? Sí, señor. Pero aparte ese día, que lo había contado alguna vez, el hermano de Palito que la rompía le decían Pelé. Después falleció, no, la el hermano, que no, era un fenómeno. Desconozco lo que están diciendo. No, y le cantaban eso en Argentina. Y no sé si es verdad. Le cantaban sí, eso en Argentina, créame. ¿Cómo le voy a inventar una cosa bueno, así? Bien, estaba, sí, estabas poniendo en duda. ¿Qué? No, desconfiado. No, ¿por qué no? ¿A usted le usted no le cantaron nada en Argentina, es por eso. Y el Palito. No, sí, esa, mí, lo mismo ahora ya pasó. No, 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 mal. Le cantaban que era el hermano de Cristian Castro, ¿no? Eso me decían en México. ¿En serio? Claro, en México, la cuna cuando de Cristian bajaba, Castro. Me gritaban azul, azul. Y yo decía... Orgulloso. No, ¿cómo? Claro. ¿En serio? Tengo una... Qué fenómeno. Para una revista. Sí, a ver. Que pusieron el doble de Cristian Castro, no. Salgo yo y... No le hicieron nota con Cristian, ahí se moría. No, es un botón. Doble nota. Porque él mismo ve... Levanta el teléfono, quiero conocer a este ¿podés jugador. ¿Podés traer esa revista? No la encuentro, si no es la verdad que la traía. No me acuerdo, no le sirvo. ¿Pero para cuántas veces se conocieron, se vieron personalmente con Cristian? Nunca. Ah, no, ah, pensé que por ¿y eso. Y cuando jugaste en México era la oportunidad. Sí, pero no. Vamos a hacer un contacto enorme, por Skype, Guadalajara. Cristian. Cristian, yo no sé si le gusta el fútbol, no tengo idea. No tiene pinta que le guste el fútbol, pero bueno, no sé. Ah, eso sonó feo, ¿no? ¿Por qué? O por cómo lo dijo, sonó feo. ¿Qué? Jaime, no, no, no. Jaime. Cantidad, ¿sonó feo? No, no sonó feo, no. Eso fue una apreciación no, tuya. No. Hay una cantidad de hombres que no le gusta. Sáquela de ahí, sáquela de ahí. Sí, sí, sí. ¿Por qué a las mujeres no le puede gustar y a los hombres les tiene que gustar el fútbol? Hay cantidad de mujeres y futboleras y una cantidad de hombres que no le gusta el fútbol. De hecho, acá hay hombres que no le gusta el fútbol. La mayoría, cuando llego yo, me hablan, no, y esta joven. Yo no veo ninguno que no le guste el fútbol acá. Bueno, ay, después te cuento. Bueno, vamos al fútbol. Vamos a hablar de la fecha. A Jaime Lara en realidad no le gusta el fútbol. ¿Qué? Es cosa de los últimos años. Vamos al fútbol, por favor. Por favor. Séptima fecha de la apertura, así se juega, para que usted vaya hoy, pida libre en el trabajo y compre la entrada. El sábado en Belvedere, hermoso match, 16:30, Liverpool Wanderers. Puede caer algún soldado ahí en ese partido. Danubio Juventud en Jardines, Cerro Boston River en el Trócoli. Que dirige a Claudio Pierres, el tanque nacional en Rivera, comodísimo para ir, ¿verdad? Pasar. Atilio Paiva. Atilio buen Paiva. Árbitro, Claudio Pierres, me gusta sí. mucho como árbitro. El domingo, Racing Fénix, 4:30 en el Roberto, River Defensor Sporting en el Zaroldi, Plaza Colonia y Sudamérica en el Zupichi, y cierra Peñarol Rampla, como ya mencionamos, en el campeón del siglo. Te doy bolilla extra, Marcelo, hace un ratito. A ver. Se sortió los cruces de Champions League. Ah, ¿entraste? No, no, ni idea tengo. Salvaje. Divino. Simeone tiene un tarro que no se puede creer porque le toca el bollo de Leicester City. No sé. Y más para no el estilo sé. Del Atlético. Es del ojo. Estilo del Atlético. Sí. Bien Carzoglio. Sí. Bueno, de todo prefiero el Atlético. Sí, a ver, contanos. Juventus-Barcelona está más o menos el cruce. No, nos puede tocar la Juventus. Bayern Múnich-Real Madrid. Carlos. Afuera el Real Madrid. Pide cancha Figueredo. Pide cancha Figueredo. No, ese que no se escucha. Juventus-Barcelona el primero. Sí. Hermoso. Chiellini suele de vuelta. Bayern Múnich y Real Madrid, flojo. Son siempre el mismo partido, aparte en esa época. Borussia Dortmund, Mónaco, hay un partido que no está tan lindo. Sí. Y Atlético de Madrid, Leicester, que hay que verlo de venda, ¿no? Porque va a ser sí, un asco. Sí. ¿No?
complicado, creo que el peor le tocó al Barcelona, que es la Juventus. Sí, o sea, el Bayern Real, ¿no? A ese partido. Yo le tengo fe al Bayern ahí. No quiero arriesgarme porque después dicen no, que le emboco bien, y Figueredo bien. Dice que le emboqué pero... de casualidad. No. Pero... Ya está gritando del otro lado, Figue, algo que no, no, no escuché. No sé si está Figueredo acá. Ya lo habilitamos. Te da la espalda, te juro, está ahí, está ahí. Date vuelta. No, no me puedo dar vuelta. Tengo que mirar la cámara uno. ¿Cómo está aprendiendo? ¿Qué viene, Marcelo? Se está mirando como Darío Pérez, Oscar de los Santos, más o menos. Y la 2, la 1. Yo no dije nada. ¿Pero usted dice que Bayern-Real Madrid no es la llave más fuerte? No, yo digo que pasa el Bayern. Es el clásico. No, pero hice otra pregunta, no le pregunté quién pasa. Yo digo... ¡Opa! ¡Para hasta ahora! ¿Quién y Suárez son ustedes dos? ¡Qué pico! Yo le pregunté, entre Juventus-Barcelona y Bayern-Munich-Real Madrid, ¿cuál de las dos llaves es la más fuerte futbolística? Juventus-Barcelona. Bien. Yo digo que la otra. El clásico europeo, Figue, es ese, ¿no? Real Madrid, Bayern Múnich es el... Yo creo que hoy día es la llave más fuerte. Sí, capaz que se podría discutir... Dejando de lado el atractivo de ver a Suárez. No, claro, no. Capaz que si discutimos cuál es el mejor equipo de Europa, Barcelona para Marcelo es el mejor, después vienen Real Madrid y claro. Bayern. No, y para mí después viene la Juve. Barcelona y después está Juventus y Bayern. Y después el Real Madrid. Pero para primero en el campeonato. Victoria para vos. Para mí. No paran. Para mí el Bayern. Vean. Porque si Bayern... Para mí el Barcelona, yo estoy con Tejera. Y además juega Suárez el Barcelona. ¿Terminaron la discusión? No, yo no terminé. Bien, porque quiero agradecerle a la gente amiga de La Coruñesa que todos los días nos deleita.